ermita de Santa Ana es una ermita especial por muchos conceptos en Montserrat. De hecho, es la ermita central. Es una de las más grandes y está situada precisamente dentro del valle, en el torrente de Santa María. El viejo torrente de Santa María, también llamado el torrente de Vallmala, como luego veremos. Es una ermita que conecta, interconecta precisamente los dos grandes lugares o áreas de ermitaños de Montserrat, Tebas y Tebaida. Es la única ermita de interconexión, que podríamos decir que tiene un radio de conexión con el resto de las ermitas. Y es una ermita en la cual siempre había el ermitaño más viejo, el ermitaño que siempre estaba impedido o tenía problemas para subir los peñascos, los escalones o los riscos. Es especial esta ermita también por el viaje de Humboldt, de Guillermo de Humboldt, que ya hemos mencionado. Humboldt visitó esta ermita en 1800 sobre las 6 de la mañana. Iba acompañado con dos monjes, se acercó en un día de niebla y se quedó impresionado de ver esta ermita metida en el torrente, en el fondo del torrente, ¿no? Pero además le contaron que en los días de fiesta y festividades, en esta ermita se realizaba una misa, una gran ceremonia a las 5 de la mañana. Y le decían que todos los ermitaños estaban obligados a desplazarse de sus ermitas hasta esta ermita a las 4 de la mañana, prácticamente de noche en Montserrat, los cuales bajaban todos con unas antorchas para llegar hasta esta ermita. Esta visión le impactó muchísimo, esta rememoración de la visión le impactó a Humboldt, precisamente porque en el poema de Goethe, Los misterios, que él tenía en mente cuando visitaba Montserrat, hay una escena con las antorchas de una ceremonia iniciática. De Montserrat a les Cingles, per ser del cel més a prop. 7 anys ha fet vida d'àngel, un valencià molt devot. Viu dintre d'una cova, mig tapada, amb branques d'olm, per veure les estrelles quan a la nit arriba el son. I entremig de les estrelles, a l'amor dels seus amors. Té per llit la terra dura, per capçal un aspre roc, i encara quan hi reposa, n'està despert el seu cor. Esta ermita tiene también, recordemos que el nombre de Ana, simbólicamente e históricamente, alude a la madre precisamente de María. Ocurre un fenómeno curioso en Europa, que es que casi todas las iglesias dedicadas a Santa Ana, en sus orígenes ancestrales, el lugar estaba consagrado normalmente a templos de Artemisa o de Afrodita, ¿no? Entonces nos encontramos con esta sorpresa que siempre que encontremos una iglesia que se llama Ana, hay una relación con las antiguas diosas paganas. Ahora podemos ver con tranquilidad la ermita. La ermita es una de las más grandes. Tiene un extenso huerto o jardín para la autosuficiencia. Tiene también, no solamente tenía un habitáculo como otras, sino diversas celdas donde podían dormir algunos ermitaños, de lo grande que era, ¿no? Por otro lado, la capilla normal en todas las iglesias, es decir, en todas las ermitas, aquí obtiene un carácter diferente. Era una gran iglesia. Humboldt nos relata que había visto ornamentos, maderas, sillerías de coro. Todo esto ha desaparecido en las ruinas, naturalmente, no queda prácticamente nada, está en ruinas hoy en día, ¿no? Hay también unas cisternas muy bien conservadas y una fuente que emanaba eternamente de la cisterna, con un arco que todavía hoy se conserva, que es un recuerdo de la Puerta del Oro, que es un tema clásico en el arte, en la vida de las escenas de Santa Ana, dijéramos, en Jerusalén. El lugar de meditación de esta ermita probablemente casi con seguridad estaba en la parte norte, en la cueva, también hoy en día conocida como Cueva de Santa Ana, en donde es posible que el ermitaño meditase en este lugar, ¿no?
Y hay que recordar que en los tiempos ancestrales, ya en la época medieval, esta valla se conocía como la Vall Mala y también la Vall de la Fada Morgana en catalán. La pregunta es, ¿qué hace la leyenda artúrica en Cataluña en la época medieval? ¿No? Pues tiene una respuesta, ¿no? La respuesta aparece a través de la reina Ginebra. Tenemos un historiador alemán, Frank Bruns, que además vive en el Ampurdán y que ha estado mucho tiempo trabajando con el tema del ciclo artúrico, que ha ido descubierto, es decir, localizando por textos, una serie de relaciones precisamente de la reina Ginebra que atañen a Cataluña. Según Frank Bruns, hubo una batalla en Francia, en Bretaña. Curiosamente, Santana es patrona de Bretaña. Y en esta batalla, la batalla de Indre, en el siglo V, VI, en la transición, fue derrotado precisamente Arturo y Lancelot, fueron derrotados por los merovingios, por la famosa estirpe de los merovingios, ¿no? Dirigida por Childerico. Malheridos, prácticamente desaparecieron de la historia, pero se salvó Ginebra, la reina Ginebra, que no era, un pájaro de corte, sino que era una guerrera, era una mujer con una gran potencia física. Ginebra se escapó de esa batalla, bajó hacia el sur de Francia, llegó a la Cataluña norte y se estableció en el Ampurdán. Según Bruns, que ha encontrado restos escritos y arqueológicos en el castillo de la Verdera, cerca de San Pere de Roda. Ese castillo en aquella época, en San Pere de Roda, en aquella época había... sabemos que había un templo dedicado a Artemisa y por lo tanto no existía el monasterio, fue posterior, ¿no? Pero la fortificación la arrancó, por decirlo así, Ginebra. Ginebra fundó una orden de mujeres guerrero, Yelin fue la más importante, algunas piratas que defendieron el castillo frente a los merovingios que continuaban atacando. Ginebra, sabíamos, según Frank Bruns, tenía una larga amistad con Morgana, la famosa fada hermanastra del rey Arturo y discípulo de Merlín. Aprendió magia con Merlín, la fada Morgana, del ciclo artúrico anglosajón, ¿no? Por lo tanto, viajó al sur, viajó a Cataluña, y hay pues esta hipótesis de que si realmente Morgana, por la amistad por Ginebra, viajó a Cataluña norte, posiblemente la existencia de esta nominación de la fada Morgana a Montserrat no sea estrictamente una leyenda. Puede tener alguna relación histórica. También es interesante recordar que a esta ermita se llega precisamente por unas escaleras conocidas como las escaleras de los franceses, ¿no? Es sorprendente este nombre porque aquí entramos en el misterio de las escaleras y los caminos de Montserrat, ¿no? Los caminos de Montserrat es muy posible que sean ancestrales, es decir, diseñados y llevados por una cultura megalítica o quizá anterior hacia el paleolítico, que diseñaron esos caminos, algunos de ellos, para acercarnos a templos que todavía estamos en trance de descubrir, ¿no? Luego los ermitaños de la Edad Media tallaron muchas de esas escaleras para acceder a las ermitas que estaban colocadas en riscos muy difíciles de acceder. Pero la persona que realmente hizo las escaleras centrales fue el cardenal Cisneros. En 1499 hizo estas escaleras, las construyó, las financió y tuvo un mantenimiento. Y sin embargo, hoy en día no hablamos de las escaleras de Cisneros, sino hablamos de las escaleras de los franceses. ¿Por qué esto? La respuesta se halla en las guerras napoleónicas, ¿no? Recordemos que Montserrat fue un centro importante de lucha en las guerras napoleónicas, la invasión de las tropas francesas a España, y precisamente a principios del XIX tuvo lugar aquí una gran batalla, varias batallas. Los franceses entraron precisamente para atacar las fortificaciones del monasterio a través del lado oeste de la montaña y accedieron al monasterio por estas escaleras precisamente, ¿no? Varios destacamentos franceses consiguieron entrar en Montserrat por esas escaleras. Por esto, la tradición catalana recuerda esas escaleras como las escalas de los franceses, las escaleras de los soldados franceses, ¿no? Por otro lado, recordemos que de poco les sirvieron a los franceses, tampoco al final
toda esta guerra, ya que una de las batallas importantes fueron derrotados precisamente por un grupo de somatenes, de guerrilleros catalanes, con algunas tropas regulares españolas, que se unieron cerca de Montserrat, en la parte de Bruc, Collbató, ya entrando en la montaña por el torrent del Migdia, y tuvo lugar una batalla famosa, porque fue una de las primeras batallas que la Gran Armée francesa perdió en su campaña europea. Y en esta batalla, el héroe de esta batalla fue Isidret, el chico, probablemente el joven de Saint-Pédon o del Bruc, hay discrepancias de dónde venía, que tocando el tambor ahuyentó a gran parte de los franceses, ¿no? Hay un monumento famoso en la entrada del pueblo del Bruc que nos recuerda la gesta heroica de Isidro, ¿no?